Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar llegando a sus hogares. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Padre Ordemar Rodríguez. ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios, de lo más bien. Ya muy aquí, frío, ¿eh? Bastante frío. Esta semana ha sido de mucho frío. Pero bien, contentos, porque el frío es por fuera, pero el calor es por dentro, ¿verdad? Estamos en espíritu. Conectados en el espíritu. Sí. Y contentos, felices de llegar un lunes más, saludarlos a ustedes y desde ya darles las gracias, porque sabemos que el lunes a esta hora muchos apagan el televisor, Fernando, y encienden en su celular, porque hay gente que nos ve desde el celular. Sí, la ventaja de esta tecnología es que exactamente, se puede ver el celular, desde la tablet también, sí. Mucha gente nos mira por la computadora, ¿verdad? Entonces saludarles, agradecerles que lunes a lunes estén con nosotros y ya prestos a entrar en este tiempo de Adviento, el cual vamos a hablar un poquito en la segunda parte del programa, el tiempo de Adviento. Voy a explicar un poquito lo de la corona de Adviento, que ya ustedes la miran acá, y motivarlos a las familias para que organicen su corona y la puedan llevar a la misa para bendecir la corona de Adviento. Hoy tenemos acá una invitada especial, que ya tal vez muchos que están ahí, los jóvenes que miren el programa, ya la conocen, ¿verdad? Doña Jessica. Mucho gusto, padre, un placer. Jessica Ramírez Morales. Uh-huh. Morales, efectivamente. Ella es profesora de estudios sociales del Liceo Belén y... todos sabemos que para este año hay muchas personas, muchos laicos que se solidarizan, Fernando. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces ejecutan diferentes proyectos de conseguir regalos para ir a tal población, a determinada población, dar los regalos, a hacer una fiesta. Bueno, y este es el caso de la profesora Jessica, que tiene un proyecto similar. Pero antes de eso, antes de que nos hable el proyecto, yo quiero preguntarle a Jessica cómo nació, hace cuántos años tiene ella este proyecto, cómo surgió el proyecto. Bueno, el proyecto nace aproximadamente hace 8 años, ¿verdad? Cuando pusimos a concursar la escuela del Cóbano, que es en el Cantón de los Chiles, en Alajuela, en la frontera norte, y la escuela ganó. En el año que sigue, ¿verdad? Ya si ganó una vez, ¿por qué no podemos llevar la necesidad de esta comunidad hacia muchas personas, ¿verdad?, que no conocen la zona? Uh-huh. Y ya comienzo entonces yo sola con el proyecto. Uh-huh. Se me pega a familia, compañeros, uh-huh, de trabajo, amigos, e involucro a la población estudiantil, ¿verdad? Uh-huh. Que para mí es muy importante, pues uno tiene que darle a la sociedad un poquito de lo que uno tiene, ¿verdad? O sea, hace 8 años usted viene realizando este proyecto de conseguir regalos para llevar a sus para niños. Llevar a la escuela de Cóbano, okay, específicamente. ¿Y siempre ha ido a ese mismo lugar? Siempre he ido a ese, okay, mismo lugar, ¿verdad? Okay. La razón es porque mi mamá es maestra en esa zona desde hace, ajá, más de 20 años. Okay. Y ella pues se encariña mucho con los chiquitos, ¿verdad? Ajá. Entonces siempre a mis hermanas y a mí, que le ayudemos, que necesita libros, cuadernos, que uniformes. Entonces de ahí nace la inquietud, además de ver la necesidad que tienen los chiquitos en esa zona, ajá, que es demasiado. Ok, bueno, entonces ya has tenido 8 años, has llevado ya la experiencia de esto y ya más o menos tiene una idea de los momentos bonitos, pero también los momentos difíciles que implica esto, ¿verdad? Sí, porque implica un ajetreo de buscar padrinos para los chiquitos, de ver quién nos dona confites, que nos done piñatas, que uvas, que manzanas, y más que todo, pues, el énfasis en los regalos, ¿verdad? Mm. Inclusive también muchos de los que nos colaboran, que son también padres de familia, ajá, del Cantón de Belén, ¿verdad?, que tienen a sus hijos en el colegio, hasta llevamos cosas usadas, ¿verdad?, porque la necesidad es mucha. O sea, tenemos chiquitos que les dicen, vayan con la mejor ropa, y la mejor ropa tal vez es el uniforme que han tenido durante todo el año. Exactamente. O llegan con botas de hule, con el machete en mano, porque vienen de trabajar. ¿Cóbano no es un distrito? Del Cantón de los Chiles. Del Cantón de los Chiles. En, okay, Alajuela. Este,
¿Quiénes te han acompañado durante esos 8 años? ¿Ha variado la gente? ¿Cómo ha sido el equipo que te ha acompañado para este proyecto? ¿Ha ido variando? ¿Son los mismos? ¿Cómo se ha conformado este equipo? Bueno, cada vez el equipo se hace más grande, ¿verdad? Ajá. Son compañeros de trabajo, amistades, familia, y tengo estudiantes que desde hace 8 años van conmigo, ¿verdad? Ya salieron, ya están en las universidades, otros todavía siguen en el colegio y se van involucrando más gente, ¿verdad? Más gente que colabora, prestamos servicio social, le pintamos caritas, jugamos con los chiquitos, no es solamente llevarles los regalos, sino que montamos toda una fiesta para que los chicos se sientan a gusto, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces hay un grupo grande de personas. Sí, de estudiantes, estamos hablando que vamos... somos alrededor de 40 personas. 40 personas. 40 personas que se dedican a conseguir padrinos para los chiquitos, regalos. Y que van en caravana, me imagino. Y vamos en caravana. Yo siempre. Y yo voy en caravana también. Sí. Este año nos llevamos al padre. Este año yo voy a ir. Sí, alquilamos entre todos 2 microbuses, ¿verdad? Este año siempre hemos ido en una. Ajá. Ahora van 2 porque se nos sumaron papás y se nos sumaron más estudiantes, y nunca les digo que no, porque para mí es muy importante que ellos vean la necesidad, ¿verdad? ¿Qué día hacen el desplazamiento? Es el lunes 16 de diciembre, ¿verdad? 17, sí, lunes 17. Salimos de la estación a las 5 de la mañana, porque de ahí hacemos una parada en Barba, montamos regalos y nos desplazamos hacia la comunidad, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, bueno, bastante gente la que va a asistir, y este año yo me voy a unir. Y además te vamos a nombrar fotógrafo de Belén Digital para esta causa, para que le vamos a dar una cámara al padre para que nos tome fotos. Claro, para que la gente vea, ¿verdad? Sí, excelente. Ya, exactamente, podemos pasarlo por el Face al final para que la gente vea. Vamos a ver qué tal nos sale de fotógrafo. Soy excelente fotógrafo. Ah, excelente. Entonces fue seleccionada la población esa por el vínculo que hay con tu mamá. Perfecto. ¿Los niños de qué edades a qué edades? Tenemos chicos de meses. Ajá. Hasta 15, 16 años. Hasta 15, 16 estamos años. Hablando que no, que hay veces se asusta a la gente, uno sabe que regalarle una chiquita a un chiquito de 16 años, no es lo mismo un muchacho acá en el Valle Central de esa edad que un muchacho allá. ¿Verdad? Son muy infantiles, de hecho con 16 años están en tercer grado, segundo grado, ¿verdad? Entonces la mentalidad es otra y se vuelven locos con un carrito. Okay, ¿verdad? O sea, la mentalidad es totalmente diferente. Sí, sí, exactamente, la personalidad es diferente, ¿verdad? Nada más recordarles que al 8830-1549, 8830-1549 pueden hacer sus preguntas, sus consultas. Ahorita vamos a decirles un poquito en qué necesitamos la ayuda. Y un poquito lo que queremos informar más del proyecto, 8830-1549, para que ustedes, si tienen alguna pregunta o quieran ponerse a la disposición de este proyecto, lo podamos ejecutar. ¿Cuánto es la población de niños? Tenemos exactamente 102 chiquitos que van 102. A asistir a la fiesta propiamente. Hay otros que por motivos de trabajo, ¿verdad?, lo sacan un mes antes porque tienen que ir a trabajar en la recolecta de frijoles, recolecta de naranjas, en la zafra, y otros se desplazan hacia otras zonas para las recolectas de café. Entonces les guardamos los regalos. Maestra de la escuela, ¿verdad? Las dos maestras y el director, ellos les guardan para que cuando ellos lleguen otra vez a su comunidad, a su casa, se les hace entrega de los regalos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces son 102 niños los que hay más o menos en ese distrito. ¿Cómo se seleccionaron allá? Todos los chiquitos de la... ¿Quién los anotó? ¿Quién? La maestra de la escuela. La maestra de la escuela nos manda a nosotros la lista con las edades de los chiquitos y los sexos, ¿verdad? Por aquello de los nombres, que algunos nombres ya nos ha pasado, que dan un regalito para un chiquito y es para una chiquita. Sí, efectivamente. Entonces yo solicito la lista con un mes de anticipación para estar buscando la gente que nos quiera donar ropa, juguetes, lo que tengan a bien, ¿verdad? Todo es bienvenido. Okay, sí. Tenemos una... Me nace la inquietud... doña Jessica, ¿todavía hay margen de que Belemitas participen apoyándola en alguna medida? Sí, por supuesto. Exactamente. Claro que sí. Entonces expliquemos cómo. Sí, no, exactamente, a eso vamos. Nada más quería
mirar el aspecto de cómo conseguiste la lista, porque ya te lo. Sí. Y además has tenido seguimiento, como es la misma población, ya los niños que el año pasado que tenían 8 años, ahora tienen 9, ¿verdad? Exactamente. De hecho, siempre tenemos chiquitos nuevos, pero son los chiquitos de meses. Ya los otros son conocidos. Ya son conocidos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, perfecto. Son 102 niños. Ok, ¿cómo está conformada la actividad? O sea, ¿qué se va a hacer ese día? ¿O no? ¿Vamos a ir ese día? ¿Llegamos? ¿Qué se hace? ¿Cuál es como el cronograma, así de grosso modo, de las actividades que se van a hacer? Bueno, cuando llegamos al salón comunal, comenzamos a preparar las bolsitas, comenzamos a adornar el salón comunal, recibimos a los chiquitos, les ponemos los nombres con sticker en la ropa, los dividimos por edades para jugar con ellos, se nos suman payasitos, payasitas que nos montan show, pintamos caritas, compartimos con ellos, hacemos las piñatas también por edades, y luego hacemos una entrada de un Santa Claus, que es el que reparte los regalos, ¿verdad? Ajá. Entonces ya ahí los chiquitos se comienzan a llamar por su nombre, se les reparten los regalos, y después de que se reparten los regalos, entonces almorzamos todos juntos con los chiquitos, ¿verdad? Que es básicamente, nosotros pues solicitamos donaciones de todo tipo, que nos quieran colaborar regalos, papel de regalo, quien nos quiera colaborar con confites para las piñatas, uvas. ¿Qué falta en este momento? Ya tan pocos días, ¿qué falta, Jessica? Bueno, en este momento estamos desesperados todos los que colaboramos, porque tenemos como 30 regalitos y son 102 chiquitos, más que tenemos que llevar como un margen de 8 regalos por ahí, porque siempre se nos suman algunos chiquitos, que sería injusto llegar y decirles, no, ustedes no están en la lista. Igual nosotros corren, volvemos y le ponemos nombre, ¿verdad? Nos hacen falta las uvas, las manzanas, quien nos quiera ir colaborando. Ya nosotros tenemos la fiesta montada, la comida que se les va a dar a los chiquitos, los helados, parte de los confites, ¿verdad? Pero sí tratamos de darles bolsitas aparte de lo que ellos recogen en las piñatas. Las piñatas es algo simbólico para que ellos disfruten, pero más que todo se llevan la bolsita con uvas y manzanas, que ellos allá, número uno, no tienen acceso a eso. El único momento que lo comen, ¿verdad?, es cuando nosotros vamos a las fiestas. Entonces, por eso tratamos de que las bolsitas que se les entregan a cada chiquito, pues sea una bolsita considerable, ¿verdad? Ok, entonces ahí, bueno, se van haciendo las actividades. Puede ser ropa, puede ser regalo, puede ser... Puede ser juguetes. Tratamos y solicitamos de que no sean envueltos por una... Sin envolver. Para que ustedes lo ajusten. Exactamente, nosotros tratamos de que todos los regalitos vayan lo más parecido posible. Entonces yo me llevo compañeras de trabajo, durante 5 o 6 horas nos dedicamos a envolver los regalos en mi casa y les ponemos los nombres, los estudiantes, inclusive hay chicos que ya han salido que se suman también a la tarea de envolver y ayudarnos con la envoltura. Doña Jessica, ¿de qué edad a qué edad para que los belemitas se den una idea de qué ahorita regalos? Ahorita nos están urgiendo regalos de 5 años a 14 años, porque ya tenemos los bebés y los chiquitos más pequeños, que son los que la gente pues, yo quiero un bebé, ¿verdad?, les hace como más gracia. Y los chiquitos más grandes, sí, la gente siempre, bueno, ya déme una Barbie, un carrito, pero sí nos hacen falta regalos para los chiquitos más o menos de 5 años a 14 años. Ok, entonces, ¿cuántos de los 102 regalos, cuántos y demás cosas, de los 102 regalos, cuántos hacen falta? 70. Tenemos 30 exactamente ahorita. Perfecto. Y okay, ¿qué hace falta de las me dijiste que va a haber piñatas, que va a haber bolsitas y todo eso? Confites, bueno, ahorita contamos como con unas conocidos nos regalaron bolsitas y para una piñata, ¿verdad? Ya tenemos una piñata llena. ¿Cuántas piñatas son? Nosotros tratamos de llevar unas 4 piñatas para separar a los chiquitos por edades y que no estripen ni imagen a los más chiquititos, ¿verdad? Entonces tratamos de que sean 4 piñatas aproximadamente. Bueno, padre, si a usted le parece, podemos hacer una pequeña campaña por Belén Digital. Sí, claro, ¿verdad? Sí, exactamente. Por qué le compro, qué le vendo, que es un grupo de amigos belemitas que es bastante. Entonces vamos a mover esto. Exactamente. Ok. Muy bien. ¿Cómo hace la gente? Ahorita hay gente que nos está mirando, bueno, la gente quisiera ayudar, ¿verdad? O que lo van a ver después en grabado, en diferido. ¿A o qué después, teléfono le pueden llamar? Exactamente. ¿Podría tener un teléfono al cual claro, te pueden llamar? Si quieren, mi teléfono es el 8513-7491.
¿verdad? Me pueden contactar también en el Liceo de Belén, ahí hay compañeros que nos ayudan a recolectar los regalos, yo voy miércoles, jueves y viernes, y también pueden contactar al padre que muy amablemente este año se nos suma a acompañarnos, ¿verdad? Entonces lo pueden buscar a él, si alguien tiene alguna donación y... ¿A dónde pueden encontrar al padre Ondemar? En todo lugar. Y que fuera el Espíritu Santo. Entonces la oficina parroquial. Ajá, oficina parroquial, exactamente, con la secretaria, ella me va a contactar conmigo, ¿verdad? Y después el teléfono tuyo de nuevo, yo sí. 8513. 8513, para que lo vayan anotando ahí. 7491. Okay. 7491. 8513-7491. Solo para Jessica, solo para dar una donación, ya gente para que vaya ya no. Si hay gente que quiere ir, sí, lo que pasa es que tendrían que llegar y avisarme para ver lo del transporte, porque sí, pues sí nos cobran caro el transporte, ¿verdad? Claro, entonces tenemos ya que buscar otra micro. O sea, si alguien quisiera en ese momento puede ir, pero que busque su propio transporte. En sus propios medios, ¿okay? Y con muchísimo gusto, bienvenidos, ¿verdad? Okay, para que ellos vean que... Aquí una señora que es importadora de ropa dice que ofrece 10 regalos. Perfecto. Perfecto, eternamente. Tal vez decirle a la señora que se nos puede... Bueno, ahí tiene el número, Fernando, para que Jessica... No, yo la conozco. Yo, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Cuente muchas con gracias. 10 mudaditas, ¿no? Bueno, bien. Muy amable, excelente. Gracias. Bueno, un poco así, lo que decía era la gente, ¿verdad? De repente decía, ay, a mí me gustaría ir, nunca he tenido la oportunidad de ir, a esta experiencia, entonces si quisiera ir, pues entonces perfecto. Exactamente tendría que sí, hacer como me tocó a mí hacerle, yo voy a ir, pues entonces vayan al carrito, sí, no, ¿verdad? Yo puedo, podríamos ya ver el costo del transporte de otra microbús y de todo, ¿verdad? Sí, pues para que tratamos... se va a incrementar más el costo, ¿verdad? Exactamente, entonces, va a hacer, entonces ¿no? La idea tampoco es esa, sí, no, ¿verdad? Pero bienvenido, la gente que quiere ir, es una forma de acercarse, de ver la necesidad que tienen esos chicos, que es, pues, demasiado. ¿Verdad? Hay estudiantes que cuando nosotros los llevamos se sorprenden de ver que entran sin zapatos, que vienen de trabajar, que son chiquitos que no tienen papás, ¿verdad? Que tal vez son 5 o 6 chiquitos y tienen un cuaderno para todo el año. Entonces es parte de la conciencia social que se hace con este tipo de actividades, ¿verdad? No, y bueno, ya son 60. Ahí a tocar el corazón de los belemitas, porque esta es una obra muy positiva y es para ayudar a una comunidad en desventaja. Belén es una comunidad con una gran ventaja por todas las razones que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero hay comunidades que están en desventaja y esta es la ocasión para poder colaborar. Vamos a hacer una microcampaña en Belén Digital y en los demás medios que tenemos para ver qué podemos acercar. Sí. Pero desde ahora, felicitación. Sí, bueno, exactamente. ¿Cómo te sentís vos como organizadora del evento, como coordinadora, así como persona? ¿Cómo te sentís vos? Yo sé que ahora lo que sientes es estrés, pero a partir de otro año, ¿cómo ha sido la experiencia tuya? Es gratificante, ¿verdad? Es muy cansado, es como se decía usted, ¿verdad? Estrés en un inicio que nos hace falta, siempre nos pasa, que a 15 días nos hace falta todos los regalos y todos nos volvemos locos, pero cuando uno está allá y ve a los chiquitos, los ve abrir los regalos, los ve felices con algo tan simple, ¿verdad? Se entusiasman con que les pinten la carita, con el hecho de que jueguen con ellos, de que los chicos saquen tiempo, los muchachos de la institución, ¿verdad? Que yo me llevo a varios estudiantes y papás, ven la necesidad, inclusive nos ha pasado que al principio de año se acuerdan, entonces mandan material para la escuela, libros, cuadernos, lápices, porque los mismos chiquitos, ¿qué quiere usted? Un cuaderno, más cuadernos, uniformes, ¿verdad? Muchos ni siquiera piden regalos, lo que piden es la mudadita para entrar a la escuela. Entonces eso crea mucha conciencia, entonces muchos de los muchachos, papás que nos acompañan, demás personas, se familiarizan con las necesidades de estos chiquitos, ¿verdad? Bueno, para muchos papás que alcahuetean los hijos sería una oportunidad que los lleven ahí para que vean todas estas situaciones. Yo, Fernando, durante muchos años también hacía de seminarista y cuando estábamos en la pastoral hacíamos giras como ella. Por eso yo tenía tiempo, todo el tiempo del seminario, y después de muchos años de seminario y ya de sacerdote se le hace muy difícil porque están a organizar estos eventos. Pero sí anduve mucho, inclusive en la frontera con Panamá, con las poblaciones indígenas también.
Y toda esa satisfacción que vos decís, ¿verdad? Yo, apostolado. Sí, es bonito. Y toda esa alegría, de verdad, sí, efectivamente, la alegría de ver el niño abrir el regalo, pues eso es como la gratificación de uno, ¿verdad? Claro, eso no ¿verdad? Tiene precio. ¿Verdad? Y sí hay detrás, pues uno, toda una organización que genera un poco de estrés. Pero bien, entonces invitarlos a ustedes, Belemitas, para que, y lo vamos a hacer también por el medio del Facebook, para que efectivamente nos se unan a esta causa. A esa causa, ¿verdad? De conseguir estos regalos y que quiere regalar entonces más piñatas y más serían confites también, servilletas también. En eso, padre, también tengo que decirte que hay varios grupos. Sí, exactamente. En la comunidad. Sí. Hay varios grupos y yo sé que ellos, algunos no se nos han acercado, otros sí. Pero hay un proceso de validación que hay que dar, ¿verdad? Pero hay varios grupos en la comunidad. Sí, exactamente. Ahorita hay otros que van para, otros que van para Talamanca, específicamente, ¿verdad? Sí, que es el grupo como el de, también que tiene años. Se me olvidó el nombre de la doctora, lo que organiza eso. Sí. También va para allá. Y diario, sí. No exactamente. Solo, sí, ellos están, es una organización muchísimo más grande, pero están por ahí. ¿Tiene alguna intervención? Sí, no, básicamente que felicitaciones por la iniciativa. Deseamos participar y vamos a estar en contacto. Ok. No digo los nombres. Bueno, pero entonces ahí se pone en contacto con Jessica, vamos, ¿verdad? Vamos a pedirles que por favor la llamen al 8513. 7491. Ok, entonces si usted está interesado ahí por A por B, no puede ingresar ahorita al Facebook o a la página o al teléfono, entonces apunte ese teléfono 8513-7491 con Jessica y puede ofrecerse entonces para que usted dice, bueno, puede dar un queque, puede dar una piñata, un queque no. Sí, nada más que los queques, por experiencia, tratamos de que sean individuales, ¿verdad? Pero estar partiendo y todo, Mejor cambia el queque, mejor ya una piñata o con frites. Entonces, olvidé la idea del queque, sí, porque además, si es con lustre, con todo ese calor, calor de camino, se va a derretir y de hecho, es complicado. Sí, tiene que ser sin lustre por el viaje. No, es complicado, y además, porque si nos regalan un queque, el repartir un queque entre 102 niños, Fernando, es como le va a quedar una... es una gilet completa. Exactamente, ¿verdad? Entonces, para dar una cosa, tenemos que tener bastante de eso que se va, ¿verdad? Si no, ni eso, ni helados, ni gelatina. No, eso no. Si no, mejor Pero sí veo muy apropiada manzanas, uvas, confites, ropa, regalos, lo que quieran dar, pues es bienvenido. Por supuesto. Si no se pueden contactar con doña Jessica, entonces buscar al padre Oldemar. Exactamente, conmigo en la oficina. Exactamente, 2239-0837. 2239-0837 o 8831-9148. Okay. Si todo el mundo tiene el teléfono mío, entonces no importa. Será público, entonces estaría muy bien. Está bien. Bueno, agradecerte, Jessica, por con gusto vamos a acompañarte. Para mí va a ser una alegría estar como recordando esos tiempos y reviviéndolos. Entonces, desearte lo mejor, felicitarte. También veo que ya se trae acá la lista de los niños, yo ¿verdad? Ando la lista si alguno quiere también, de las personas quiere dejarse un niño o una niña, entonces también que se ponga en contacto con ella para que pueda, efectivamente. Puedes enseñar la lista, Jessica. Perfecto. Aquí está la lista. Aquí está, aquí vienen todos separados, ¿verdad? Por edad. Por sexo, los que son de la escuela, los que son los hermanitos de la comunidad, etcétera. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, agradecerle, Jessica, muchas gracias por haber venido y con mucho gusto le vamos a ayudar en ese proyecto. Más bien, muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Por el espacio brindado y pues la ayuda que nos están brindando en este momento, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. No se queden, no se vayan. Bien, no se vayan de su computadora, de su cel. Quédense ahí y ya vamos a volver después de esos cortes comerciales para hablar un poquito de la corona, del tiempo del viento y de la corona de viento y también de un viaje a México que vamos a ir. Excelente, padre, sí. Ya venimos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia,
teléfono 2239-4752. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimueble. Muy bien, seguimos aquí en su programa Juventud y Familia. Habíamos hablado un poquito de esta actividad, ¿verdad? En la primera parte del programa, Fernando, de esta actividad que tiene esta profesora de darle regalos a estos niños. Padre, realmente me parece genial, me parece que es una labor de corazón, una labor del alma, es ayudar al más necesitado. Y eso Dios siempre lo ve muy bien. Sí, y ¿sabe qué me gusta? Que ella ya tiene identificada la población porque son 8 años de ir al mismo lugar. Ajá. Entonces ya conoce los niños. Okay. A veces es sorpresa cuando uno llega a una comunidad donde no conoce. Uh-huh. Entonces a veces, pero ya conoce los niños. Uh-huh. Como si ella solo conoce a los que no conoce a los que nacen, ¿verdad? El que tienen meses. Pero yo creo que es una bonita oportunidad. Y bueno, a pedirle a todos los belemitas que yo sé que muchos grupos están en lo mismo, ¿verdad? Que ahí ya han llegado a la oficina, que vamos para allá y que vamos para acá, yo sé que. Pero bien, es invitarlos para que efectivamente podamos colaborar. Colaborar, efectivamente. Ok. Se acerca el tiempo de Adviento, Fernando. Tiempo de Adviento, ¿sabe qué significa Adviento, Fernando? No sabe. Bueno, tranquilo. A eso para eso estamos. Estoy para sin aquí, audio en este momento, padre. Ah, ok, está sin audio, muy bien. Para eso venimos hoy a explicar un poquito y vamos a explicar un poco lo que es efectivamente la corona de Adviento. Adviento es un tiempo litúrgico, efectivamente viene de la palabra latín Adventus, que significa venida. Adviento
es un tiempo que, y lo vamos a ver ahorita con el signo de la corona de viento, como lo explica, el tiempo que precede a la Navidad. Son como tres momentos importantes: Adviento, Navidad y Epifanía. Realmente son como tres momentos importantes dentro de la Iglesia. Y el signo por importante que se utiliza en las familias y que ya es una costumbre muy, muy, muy grande, y principalmente aquí en Belén, ¿verdad? Por ser Belén nacimiento, este es efectivamente la corona de viento. Bueno, en todas las parroquias tienen ya la tradición, en todo Costa Rica y en Latinoamérica, la tradición de hacer la corona de Adviento. Y hoy vamos a hablar un poquito voy a explicar un poquito lo que es la corona de Adviento, que es el signo, o es un símbolo, un instrumento que nos va a ayudar a entender más efectivamente este tiempo de espera, ¿verdad? Adviento es efectivamente un tiempo de espera. Tiene como un doble, como dos dimensiones o dos ejes importantes. Primero es porque la Iglesia constantemente está en Adviento. Toda la vida la Iglesia ha estado en Adviento. Efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué toda la vida? Porque siempre estaba esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Inclusive desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo el anuncio de los profetas a los pueblos, ¿verdad? De la venida glorioso de ese Salvador, de ese Mesías, ¿verdad? Desde ahí siempre. Y para los judíos todavía están esperando ellos la primera venida, y nosotros estamos esperando, obviamente, reconociendo la encarnación como la primera venida de Jesús, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Esa es una dimensión importantísima del Adviento, ¿verdad? La Iglesia que espera de manera la venida de Jesús de manera definitiva, de manera total y definitiva en la segunda venida de Jesús. Y también para celebrar, y el acontecimiento, la otra dimensión, el otro aporte importante del tiempo de Adviento es para celebrar este tiempo de Navidad, el tiempo del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ustedes van a ver cómo los textos nos pueden ir ubicando, ayudar a vivir con más intensidad de domingo a domingo, ¿verdad? De los cuatro domingos anteriores al tiempo de Navidad, nos van a ir ayudando a vivir ese acontecimiento de la Navidad. Entonces, padre, tiempo de Adviento nos prepara para dos cosas, ¿verdad? Y digámosle, la corona, ajá, tiene su propio simbolismo también. Sí, claro, eso voy a explicarlo. Muy bonito es el signo, y quiero que lo detallemos muy bien. En primer lugar, la corona es redonda. Es redonda, ¿ok? O debe de ser redonda. La historia de la corona, estuve investigando, y tiene sus orígenes, muy diversos autores dan diversas versiones, ¿verdad? Entonces no voy a definir, porque realmente no importa en qué momento sucedió el origen, ¿verdad? Lo que voy a explicar es donde la mayoría coinciden en el significado de la corona, ¿ok? Entonces, en primer lugar, es redonda. ¿Por qué es redonda? Es redonda, usted sabe, Fernando, que el círculo, que la figura geométrica más perfecta, la figura geométrica perfecta es el círculo, ¿verdad? Es el círculo, sí. Por eso los antiguos filósofos decían que Dios era redondo, porque Dios era perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que la corona de viento es redonda? O sea, que no tiene principio ni tiene fin. Cuando usted ve dibujado un círculo, usted no sabe dónde está el principio y dónde está el fin, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué refleja? Que Dios no tiene principio y no tiene fin. Ese es el simbolismo de que sea redonda. Entonces, no puede ser cuadrada, no puede ser de picos, no puede ser de nada que no sea redonda, ¿verdad? Pero sí hacen, padre, y se salen de la tradición, ¿no? Sí, claro, vamos, sí.
Y ahí, pues, bueno, la idea es que sea esa para que nos... ¿Qué es lo importante de eso? Ahorita lo voy a decir yo en algunas aplicaciones que podamos tenerlo. Lo importante es que... No sé, Fernando, si usted recuerda cuando de niño uno le preguntaba, mami, ¿cuánto falta para que llegue Navidad? Sí. Mami, ¿cuánto falta para que llegue el 24, verdad? Entonces la mamá dice... Sí, uno preguntaba, mami, ¿cuánto falta para eso? Y entonces, pues, la madre dice, faltan 15 días, faltan. Bueno, este instrumento de la corona de Adviento es un bonito medio signo por el cual podemos, la madre puede estar diciéndole al hijo, explicándole, ¿verdad?, por medio de las velitas, cuánto tiempo falta para que llegue la Navidad. Hay una secuencia. Es un tiempo de espera, exactamente. Entonces, es redondo porque, ¿por qué? Porque Dios no tiene ni principio ni fin, eso significa, ¿verdad? ¿Por qué es circular? ¿Por qué es circular? Porque el amor de Dios también, porque el amor de Dios no tiene ni igual, si Dios no tiene principio y fin, pues el amor de Dios tampoco va a tener principio y fin, ¿verdad? Es el amor que lo envuelve todo, ¿verdad? Que lo abarca todo. Entonces ese elemento es de que debe ser circular, ¿verdad? Especialmente como ese elemento, ¿verdad? El Dios que no tiene causa, ¿sí? Y que no tiene fin. Muy bien. Ahora, ¿por qué verde? ¿Por qué verde? Me imagino que es exactamente por esperanza. Verde, porque exactamente significa dos cosas realmente. Lo de la esperanza, ¿verdad? Que va a ser simbolizado en el color litúrgico del verde, del morado, perdón. Un color que los liguistas no nos gusta mucho, pero bueno, es parte de la penitencia que significa esto, ¿verdad? Un color poderoso. Ok, color de conversión, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué verde? ¿Por qué verde? Porque significa dos cosas, ya indicaba. Primero, esperanza. Y segundo, que el verde, el mayor acento que tiene el verde es de vida. Es efectivamente de vida, ¿ok? Aquel que no tiene el principio ni el fin, aquel que es Dios, siempre está vivo. Aquí bonita el signo, siempre es aquel que siempre está, aquel que de manera simbólica lo estamos viendo como a través de una, ¿verdad?, de un círculo, ¿verdad? Aquel que tiene vida, y la vida es eterna, ¿verdad? Entonces, de esta vida vamos a gozar nosotros cuando venga Jesús por segunda vez, de esta vida eterna, ¿verdad? De esta vida eterna. Verde significa vida, verde significa la vida que viene de Dios. Verde significa, dice mami, que el niño pregunta, mami, pero ¿por qué es verde? ¿Por qué no le ponemos de otro color? No, mi amor, porque Dios, que es eterno, tiene vida eterna y da vida eterna. No solo Dios tiene vida, sino que también da la vida, y esta vida es eterna, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso este verde significa la esperanza. La esperanza que tenemos nosotros de tener una vida eterna, de gozar, de participar de esta vida eterna, ¿verdad? Entonces ese es el verde. Por eso no puede ser de otro color, porque si es efectivamente que sea el verde, eso es importante. En el tiempo de Adviento que vamos a iniciar este domingo, si Dios quiere, este domingo 2 de diciembre, ese es que inicia, ¿verdad? Este domingo 2 de diciembre, entonces todas las familias, antes de que se me olvide lo digo, deben de llevar, así como está esta corona, perfecto, que la lleven a la misa, cualquiera de las misas, en todas las misas, no solo aquí en la parroquia. Este domingo. Este domingo. En todas las misas, bueno, ya si va a misa el sábado, también puede llevarlo el sábado, ¿verdad? En todas estas misas de este domingo, ya vamos a estar todos los sacerdotes en la bendición de las coronas de Adviento, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ahí bendiciendo un poquito la... cada uno. Entonces, muchas familias llevan las coronas. Entonces, puede hacer la corona en esta semana, o algunas ya las venden hechas, ¿verdad? Otros las hacen, como quiera que sea, y las hacen efectivamente. Padre, entonces podemos anunciar por medio de la digital que este domingo va a haber bendición de coronas en todas las misas, ¿verdad? Inclusive la bendición viene ahí hasta en la misa cada día, viene ahí hasta la forma de cómo el sacerdote va a bendecir la corona del viento. Es un signo, ¿verdad? Bueno, ya es redondo porque es Dios no tiene principio ni fin, ¿verdad? Es verde porque esperanza, porque Dios nos llena de vida, Dios nos llena de esperanza, ¿verdad?
en aquel que creemos que es perfecto. Otro elemento de por qué es redondo es porque es perfecto. Dios es perfecto. Dios es el único ser que es perfecto, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Es verde porque es vida, nos da, y nos da vida. ¿A través de qué? Ustedes ven que es qué bonito, porque las hojas, estos ciprés, ¿verdad? Uh-huh. Las hojas de este ciprés duran más en morir que otro tipo de... Usted arranca una o dos hojas de otro árbol, de otra especie, y rapidísima se va a deshidratar. Entonces esa deshidratación del foliolo, ¿verdad? O de las yemitas, de las ramitas, pues va a ser muchísimo más rápido. El ciprés pues dura más. ¿Qué significa? Bueno, que en Cristo está hay vida, ¿verdad? Hay más vida. En Cristo nos da la fuerza, en Cristo nos da la gracia para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, muy bien, después de eso vemos efectivamente que vienen las cuatro velas, ¿ok? Y vienen tres moradas y una, que es algunas coronas las ponen rosadas, otras las ponen celeste, otras blanco, y significa para el domingo del Gaudete. Gaudete significa alegría, gozo, ¿verdad? Es el domingo próximo el tercer domingo es que se enciende, ¿verdad? Entonces las tres velas, ¿por qué moradas? Efectivamente, porque significan, recuerden el color de tenemos una pregunta. Nos dice doña Patricia: padre, ¿debe ser la decoración tan simple, ya que en mi casa, caso uh-huh, es lo que más decoro, las coronas? Sí, digamos, hay gente que le pone las bolas estas, le pone luces, le pone todo. Sí, no, más bien, por ejemplo, ustedes ven esta. Esa está bien, digamos, esa corona está bien. ¿Qué debe estar poco adornada? Porque debe contrastar, por ejemplo, con el portal. El portal sí puede estar muy cargado de cosas, porque el portal representa el nacimiento. Este es signo de espera, digamos, no debe estar para nada de tener lucecitas, para nada de tener otro adorno, sino muy sencilla. Inclusive podemos obviar este lazo que ahorita lo voy a explicar, ¿verdad? Pero si pudiéramos quitarle este lacito, sería nada más lo verde, lo sencillo, porque Dios es sencillo, y las velitas. Pero no más decoraciones, no más decoraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo importante de lo más importante de toda la corona de Adviento? ¿Qué cree usted, Fernando, que es lo más importante? La secuencia de ir avanzando. Y esa secuencia va a ser a través de la luz. De la luz. Muy bien. Entonces, esta luz es quizás como el rasgo más importante. ¿Okay? Por eso tiene estas velas. Y cada una de estas velas se va a ir encendiendo. Cada una vela, primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento, el Gaudete, y el cuarto domingo de Adviento, otra vela. Entonces las moradas, es el tiempo litúrgico. ¿Por qué moradas? Porque es el tiempo litúrgico en el cual estamos, ¿verdad? Ustedes van a ver que el sacerdote se va a vestir de morado, ¿verdad? Vamos a encender. ¿Tienes otra pregunta? Sí, preguntan que por qué han escuchado decir Semana Santa. Sí, Semana Santa de Navidad. Sí, Semana Santa de Navidad. Anteriormente, el siglo VI, VII, tenía tanta importancia el tiempo de Adviento que era visto como un tiempo de cuaresma. Entonces era muy fuerte, la gente se confesaba con mucha... O sea, imagínense, comparar el tiempo cuaresma, son dos tiempos que prepara. Cuaresma prepara la Pascua y Adviento prepara la Navidad, ¿verdad? Entonces... Ahorita prácticamente por todo el abordaje comercial, el tiempo de Adviento ha sido opacado, digamos. Usted va a muchas casas o muchos lugares, ya es lo que se está viviendo en Navidad, ¿verdad? Entonces ha sido opacado este tiempo de sobriedad, de espera, de estar ahí como que solo sea este signo, ¿verdad? Sino que ya el comercio y todo lo que implica y demás elementos culturales, sociales, hace que nos adelantemos. Entonces,
¿Por qué? Porque es, este, es, ese término, sí, lo he escuchado, ¿verdad? Semana Santa de la Navidad era antiguo, entonces. Bueno, no, es, la Semana Santa es, este, de Navidad, esa semana del nacimiento, ¿verdad? Sí, sí. Este, lo que implicaba exactamente, porque yo sea, es como Semana Santa, porque anteriormente estaba el tiempo de Adviento, entonces antes tenía una connotación muchísimo más fuerte, ¿verdad? Entonces como que preparaba, ¿verdad? Entonces por eso de ahí se habla un poquito de lo de la Semana Santa de Navidad. Es una semana muy importante, porque nada más ni nada menos porque se celebra el nacimiento, ¿verdad? De Jesús, la encarnación de Jesús, ¿verdad? Este, de todo eso, ¿verdad? Entonces Semana Santa también podría se le da ese término. Este, bien, entonces las velas moradas por el tiempo, y estas velas cada una va a indicar la luz. La luz, este, tiene un significado importante, la luz tiene un significado extraordinario, ¿verdad? Y eso sí quiero detallarlo un poquito más. Tengo otra pregunta. Sí, padre, justamente dice doña María que este era un tema que siempre había querido, pero nunca había podido analizar. Que, y escuchar y preguntar, porque la Navidad es justamente se llena de simbolismos. Claro. Uno de ellos es el árbol. Desde el punto de vista de la fe, ¿cómo se maneja? Sí, efectivamente. Bueno, son tradiciones muy de afuera, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? El árbol de Navidad, pues, inclusive es hasta ya poseemos el mismo árbol de ciprés, ¿verdad? Que no es de una especie. Ni es una especie exótica, una especie nativa, pero está bien. Yo creo que el árbol es un elemento que se ha metido a la par del pasito, ¿verdad? El fundador del pasito fue San Francisco, recordemos, que está ahí, y pues sí, es parte de los adornos. Y a ese árbol se le puede guindar, pues, de todos los adornos, simplemente para recalcar más aquel acento festivo, de alegría, de gozo, ¿verdad? Y de ilusión. Exactamente, ilusión que puede tener esta Navidad. A que entonces que va a prolongar, que se va a hacer, sí, exactamente, no hay ningún problema, y se puede tener un buen árbol bien lindo, bien adornado. Lo que hay que ver es efectivamente tener la corona de Adviento y poder disfrutar y gozar la corona de Adviento. Si esta es la mesa del comedor de la casa, aquí es donde tiene que tenerse la corona de Adviento. No tiene que tenerse en el cuarto ni tenerse en la sala. Donde buscar el punto donde más se reúne la familia para tener la corona de Adviento. ¿En el comedor? En el comedor. Y cada vez que va a comer, se puede rezar un poquito y se enciende la vela del día. Digamos, si este domingo 2 se enciende esta vela, entonces durante todo el resto de la semana se va a seguir. Cada vez que se coma, la familia va a almorzar o comer lo que sea, la comida que hagan juntos, o la actividad que recen juntos o todo, se enciende esta vela hasta que se gaste, ojalá se gaste. ¿Verdad? De la vela que se gasta. ¿Qué significa el desgastarse de la vela? Eso significa la conversión, ¿verdad? Significa la conversión de que esta luz que es Cristo, que sale acá, la luz que es Cristo, ¿verdad? La luz que es Cristo es el que me va transformando. Qué bonito, que es un símbolo. La vela se va a ir gastando por la luz. O sea, la luz va a hacer que el ser humano se vaya transformando. Y la luz no solo quita la oscuridad. Usted puede ponerle mucha oscuridad aquí. Y usted podría disminuir el rango o el perímetro de lo que esta luz ejerza sobre la oscuridad. Pero nunca, nunca la oscuridad va a apagar la luz. Vea qué interesante ese detalle. Nunca, nunca la oscuridad por sí sola va a apagar la luz. Siempre es más fuerte la luz, ¿verdad? Y aquí podemos poner una oscuridad grande y aquí ponemos una llama. Pero nunca, nunca la oscuridad por sí sola va a apagar esa luz, ¿verdad? Tenemos otra. Dice doña Maribel, me encanta el Adviento ya que los 4 domingos nos reunimos en familia para encender las velas y pedirle a Dios su luz. Perfecto, además, y qué lindo los cantos, ¿verdad? Una de las cosas que más me gusta el tiempo de Adviento son los cantos, ¿verdad? Villancicos. No, villancicos en Navidad. Ah, ok. Sí, los cantos de Adviento, ¿verdad? Cantos bonitos. Ven, ven, Señor, no tardes, ¿verdad? Ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Hay muchos cantos lindos, muy lindos, ¿verdad? Indicaba entonces la luz, ve qué interesante la analogía de la vela, ¿verdad? La luz es Cristo, es el que va quitando, va transformando al ser humano, lo va transformando, ¿verdad? Y se va, y el ser humano se va transformando, ¿qué va transformando? ¿Qué va dejando? Su realidad, su vida de pecado, ¿verdad? Va transformando al ser humano, ¿verdad?
Ese es que es Cristo, ese Cristo que da la luz, ¿verdad? El elemento quizás, en otras religiones la luz es algo sagrado. Uh-huh. Nosotros en Occidente de repente no le hemos dado todo ese acento, pero si uno hace una de las otras religiones, la llamita, la luz, es algo que lo miran como un elemento muchísimo más sagrado. Y siempre se le da la connotación luz, tinieblas. Exactamente, o sea, para denotar eso, ese es el exactamente, bien, el bien y el mal, ¿verdad? La oscuridad hace el signo al mal y la luz hace el signo bien. Y además por la cantidad de textos bíblicos, Jesús mismo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz, ¿verdad? Jesús cómo se identifica con la luz, efectivamente. Y además por todos los efectos que nos produce, llama hijos de la luz. Hijos de la luz. ¿Verdad? Y por todos los efectos que produce la luz, ¿verdad? Entonces ese elemento de que entonces recordamos a un Dios que se ha desgastado por nosotros. Hay varios simbolismos que se le pueden dar a las velas. Un Dios que se ha desgastado por nosotros, un Dios que nos ilumina, ¿verdad? Un Dios que está siempre constante, ¿verdad? Un Dios que nos da la luz y la fuerza, ¿verdad? Y así cada domingo, ¿verdad? Una vez que enciende esto, al otro domingo vas a encender las dos velas, ¿verdad? Se enciende las velas, si se gasta una porque se usa mucho, simplemente se va a cambiar y ya está, ¿verdad? Entonces se va a cambiar la segunda vela, después la vela del cautete, que es la, como es la de, que ya viene, como la del... ¿Cautete qué significa? Significa gozo, alegría. Alegría, o sea, como que ya viene el gozo, ya viene alegría, ya viene, ya se acerca la Navidad, ya viene, ¿verdad? Como que aquella madre que está esperando que el hijo del extranjero y que dice que ya está, que ya mañana es el día, que ya viene, ¿verdad? Que ya tiene, o que ya viene de camino, que dijeron que el vuelo ya salió, que ya. Entonces hay como más expectativa ya, que ya viene Navidad, ¿verdad? Que ya viene, ¿verdad? Que ya se acerca esa fiesta, ¿verdad? Y efectivamente, esto es el único adorno que debe estar ahorita en las casas, la corona del viento. Ningún otro adorno debe estar, todavía no debe estar. Si ustedes si quieren apegar a lo litúrgico, ¿verdad? Si se quieren apegar a la liturgia, pues solamente este es el único adorno que debe estar en la casa. Porque hay algunos elementos este rojo que adorna efectivamente, que le da vuelta a la corona, ¿verdad? Es el que puede estar, este lazo que envuelve toda la corona, ese lazo del Dios que lo envuelve todo, digamos, puede ser blanco, puede ser otro color realmente, o puede no estar, realmente que son tantos símbolos a lo que se le ha puesto a la corona, pero entonces es el Dios que va envolviendo todo, ¿verdad? Que envuelve la historia, que Dios que nos envuelve con su amor, que nos llena, que nos satura, que realmente la palabra envolver es la que más define, ¿verdad? Tenemos otra ya. Doña Eugenia María nos dice, eso que dijo padre es bellísimo. Yo creía que solo se encendía los domingos. Ahora lo haré todos los días. Gracias por explicarnos. No, con mucho gusto, ¿verdad? Cada vez que la familia se reúna, encienden. Igual que el Cirio Pascual, ¿verdad? Después de Semana Santa, cada familia lleva a la misa, a la misa del sábado, a la misa de Pascua, ¿verdad? Y al final la gente después guarda el pascualito, ¿no? Durante todo el tiempo Pascua pueden, cualquier cosa que hagan en familia, hagan una oración chiquitita. Si no tienen el folletito ahí, no importa, inventen una oración, ¿verdad? Hagan ahí a la luz del Espíritu una oración y enciendan la velita, ¿verdad? ¿Qué se quiere para los padres de familia? Que los niños pregunten, ¿por qué esa vela? Los niños siempre preguntan, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Se trata de eso, se trata de utilizar un signo que genere en los demás expectativa, ¿verdad? Y en el tiempo de Adviento, tener algo diferente en la mesa. En el tiempo de Adviento, en la mesa, se tiene algo diferente. Entonces, saber que todos esos tiempos de Adviento, vamos a tener, si acostumbrar a la familia se debe acostumbrar a que este signo esté así en la mesa y que sea ya desde que chiquititos los hijos vayan viendo ese signo y que se ore, que se rece siempre, ¿verdad? No solamente cada domingo. Es interesante, padre, pero incluso personalmente no conocía el amplísimo simbolismo de una corona de Navidad. Sí, y viene, algunos autores dicen, inclusive es muy interesante porque viene de una cultura pagana, digamos. No inicia el cristianismo, sino se decía que antes, era una fiesta pagana, de que antes era el dios sol. Entonces, como decía el dios sol, cuando eran los momentos de mucho frío, oscuridad, entonces los ponían así, coronas en las casas, para que esta luz de las velas recordaran la presencia del dios que tenían ellos. Pero es una fiesta pagana. Después los cristianos dicen, no,
a partir de todo lo que dice la escritura de Jesús, que es la luz, entonces lo decían, no, esto nos va a recordar que Jesús es nuestra luz. No es un Dios sol, como decían los paganos. Eso es una de las hipótesis. No me quiero meter en esa parte histórica, realmente pues no importa, no interesa, no vamos a hablar con eso. Es muy rica la vivencia. Pero exactamente. El hecho de ver la luz, que significa que Cristo es mi luz, eso es muy rico. O sea, yo estoy almorzando, estoy comiendo, ¿verdad? Estoy ahí, está la luz encendida. Cristo es mi luz, que me ha dado esa comidita que estoy comiendo. Cristo es mi luz, que me ha dado esta mesa, que me ha dado este hogar. Cristo es mi luz, Cristo es mi luz, Cristo es mi luz. Uh-huh. Esa corona me recuerda y me prepara a vivir. Después de acá, de esta luz, ¿cuál es la imagen que voy a ver? Es la imagen que está en el portal. Uh-huh. Entonces, cuando termine el tiempo del viento, voy a poner los ojos en el portal. Y en el portal va a estar el pesebre. Aquel que era la luz, ¿verdad? Se transforma ahora, se encarnó. Vea qué hermoso el salto de una cosa a otra. Aquel que era la luz, ahora se encarnó, ¿verdad? Y entonces ya lo puedo ver en el portal. Entonces elimino la corona de Adviento, ya no me va a servir de nada. Ahora me va a servir este tiempo, el portal, me va a servir con todos los llamativos. Y ahí sí, efectivamente, podemos ponerle a todos esos elementos. Esto es para que se tenga la oficina en el trabajo. Vea usted que una ya, coronita pequeña. Sí, una corona. Puede llevar a la oficina, puede llevar al lugar donde. De con todo el respeto, si la mayoría son católicos o creyentes, no hay ningún problema, se pone la coronita. Cada vez que van a hacer una reunión en la empresa o alguna asociación, en algún lugar donde sea, se va a tener la corona de viento. Uh-huh. Entonces eso es no solo para tenerlo en el hogar, sino además donde esté. Simplemente es un signo que utiliza la iglesia para recordar efectivamente que Jesucristo es la luz del universo, ¿verdad? Hay algunos que ponen 5 velas, como hacen para como pone una en el centro que simboliza a Jesús también. Bueno, no, yo creo que ya la pero es se le agregan muchas cosas. Está bien, digamos, no es pecado ni nada. El asunto es entender, darle un simbolismo a cada cosa, digamos. Esto no es porque para que sea bonito así entonces vamos a adornar la mesa. No, para eso le podemos poner un montón de adornos, sino es porque vamos a recordar, ¿verdad? Efectivamente el término de la luz. Indicaba que en las otras religiones el término de luz es muchísimo más sagrado. Para nosotros ha perdido sentido, no se le ha dado el sentido de la importancia de la luz, pero para otras, en otras religiones tiene un sentido muchísimo más sagrado el término de la luz. Y también, padre, más impactante. Sí. Porque para uno estar delante de una vela uh-huh. encendida, sí. desde todo punto de vista, incluso los sentidos se acondicionan. Exactamente. Ustedes recuerdan en la misa de Pascua, ¿verdad? El sábado santo, en la noche. Con el Papa, como el cirio, ¿verdad? Y si usted ve la iglesia, cuando se bautiza un niño, está el cirio encendido. Son los momentos más importantes. Cuando usted, en el funeral, en el principio y en el fin. Cuando usted nace, le ponen el cirio. Uh-huh. Cuando está en la pila ahí, el bautismal, le ponen el cirio. Y cuando se muere, le ponen el cirio. En el principio de su vida lo guía la luz y al final de su vida está lo debe guiar. Ve qué bonito, que es un ejemplo litúrgico, ¿verdad? Al inicio está la luz que es Cristo y al final de tu vida está Cristo que es tu luz. Uh-huh. Y las personas pasarán y pasarán, pero esta luz nunca pasará porque esta luz es Cristo. Uh-huh. Eso es, son detalles muy lindos, ¿verdad? Que a veces se nos pasan de lado. Y que la iglesia lo fomenta. Que es importante, ¿verdad? Entonces, ir a la par de la corona, pues también hay hasta en internet yo vi, si aquellos que hay hasta las oracioncitas que se pueden ir haciendo. Bueno, ya se elaboró la diócesis elaboró un folletito, el cual viene, lo pueden conseguir ahí en la oficina parroquial, un folletito donde vienen las diferentes actividades que se quieren hacer para ese tiempo de Adviento y posteriormente para el tiempo de Navidad. Muy bien, quería explicarles, invitarlos para que lo lleven a la iglesia, su corona de Adviento, ¿verdad? Lo lleven a la iglesia y para que el Padre que toque en la Eucaristía pueda bendecir esa corona y puedan, eso sí, entonces vivir este signo en sus hogares, ¿verdad? Este signo lo pueden vivir en sus hogares con su familia, ¿verdad? Siempre respetando las creencias de los mismos familiares, siempre respetando todo, ¿verdad? Con mucho respeto, no es imponiendo las cosas, sino respetando, ¿verdad?
creo que esto. Y ojalá pues que este signo de la corona de viento sea un signo que nos permita esperar con más alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Muy bien. Bueno, agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros en este programa. Hoy hemos hablado de este proyecto de los niños, invitarlos para que nos puedan ayudar, puedan ayudar a la profesora. Y también hablamos sobre esta corona de viento, que es un signo importante, creo yo, que hay que conocer. Esperándolo, si Dios quiere, de hoy en 8, con más de otro programa más para usted, para su familia. Y dándole la bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios los acompañe, que esté con ustedes hoy y siempre. Y nos vemos muy pronto. De hoy en 8 les voy a hablar sobre un poquito, que por razón de tiempo no voy a hablarles más acerca de lo del viaje, la peregrinación que vamos a hacer a México. Pero padre, no importa, ampliamos, que sea para que... Es que hay unas cosas que como no traje la hojita. Ah, ok, la guía, sí. Sí, en la guía, entonces ahorita pero va a ser en marzo. Pero es una peregrinación del 6 al 10 de marzo. Okay. Del 6 al 10 de marzo. Son 5 días que vamos a estar en México, ¿verdad? Nos vamos miércoles, 4:30 de la mañana hay que estar en el aeropuerto. Y llegamos domingo en la noche. Ok, después más traigo más, pero para que lo sepan, ¿verdad? En esas fechas ya está abierta, ya hay gente inscrita, inclusive desde ahora. Es bueno porque hay mucha gente que me ha dicho que está entusiasmada, que está viendo el asunto de presupuesto. Entonces, para quien está... Vas a ir a la ciudad del tequila. Del tequila, y, exactamente. Está interesante. Entonces vamos a estar allá, vamos a ir a la peregrinación de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? De Guadalupe. Vamos a ir allá a la peregrinación. Entonces vamos a ir a diferentes lugares, por eso son los que ahorita se me olvida. Porque... Pero va con guías y todo. Sí, exactamente, va un guía con nosotros, claro. Entonces ahí podemos estar atentos a eso. Pero magnífico. Que Dios les bendiga, muchas gracias, nos esperamos de hoy en 8.